Es que le toqué acá, como estoy bien pomposo. Está muy ligera y no te fuiste para atrás. ¡Sí, buenas tardes, amigas, amigos! Bienvenidos a aquel show grupero, ya iniciando semana. Después de la semana de celebración del primer aniversario de aquel show grupero, bueno, ya iniciamos esta nueva semana, así que bienvenidos todos. Ailis Martínez. Beto Bandido. Bienvenidos sean todos ustedes. Acompáñenos esta hora completita. Bien lo decías, Bandido, ya después de este festejo. Y el día de ayer también festejando a todos los papás. Muchas felicidades. Ah, gracias a todos los papás, compañeros. A todos los camarógrafos. Nomás el. ¿También? ¿También es papá? Okay. ¿También? Allá arriba, ¿quién es papá? Ah, güey. No lo conoce todavía, pero bueno, está. El Rafa, el Osmar, ¿quién más? El Mariano, felicidades. Todos los compañeros papás. ¿Qué carajo? ¿Quién sabe? Pues, pero bueno, muchas felicidades a todos los papás que hacen por acá, la producción también de Quecho Grupero, a todos los papás en casita que le hayan pasado muy requete bien. Mucha carne asada, oiga, Billo, mucha carne asada. ¿A poco sí? Fíjate que yo no tanto, yo veo un poco más las discadas, vi un poco más los ceviches también, todo el rollo, algo más tranquilón también. Como que el calorcito, como que hecho los pellejitos, como que qué hubo le, qué hubo le. Hombre, en la casa desde temprano. A lo mejor más tarde, eso sí. Ah, mucha abuelada. Sí, agüita de Jamaica, de horchata, de cebada. De todos, muchos colores. Limonadas, una agua variedad, de pepino con limón, un toquecito de hierbabuena. Agua de sandía, bien roja el agua, así sabrosa, exquisita. No creo que se hayan tomado un vaso de agua, yo creo. Un dos vaso me tomé, de agua, yo no creo que se hayan tomado, la verdad. Dos. Ah, no, pero para el desempate. ¡En la mañana! ¡Te digo! ¡Oh, mira! Ahí va. Cabecita así, sabrosita. Ajá. En taquitos, torta bien rico en la mañana. A mediodía un ceviche curadito acá, ceviche de pescado con camaroncito. Ajá. En tostaditas, totopo y todo el rollo. Y en la tardecita, la discada. ¿Sí? ¿Qué tal, mucha variedad? Vámonos. Dígale usted, sí, ¿eh? Sí. Muy ahí bien. En la casa también hicieron, bueno, hicieron ahí carne asada, hicieron un pedacito ahí de corazón, hicieron salchichas para asar, unas costillitas. Y al final llegaron a rematar con unos callos en así como un aguachile, así, un callito de hacha. Qué rico. Cállate la boca. Ya ves que iba lo marqué. Un poquito. Pero como la hayan pasado, esperemos que haya sido de lo mejor para todos los papaces del mundo. Así que vámonos a la gente que hoy celebra algo especial también, iniciando la semana. Muchas felicidades. Pásela muy bonito. Si por ahí está cumpliendo años ahí en su familia alguien, felicidades para el tremendo Pancho Salas. Ahí en la colonia Los Naranjos le mandamos un saludo enorme. Hoy celebra su cumpleaños. También un abrazo al profesor Abel Hoyos, ahí en Phoenix. Y ese evento todos los días lo veo. Que no me comunique, es otro barullo, pero todos los días lo veo. Es más, en el garage. ¡Ándale! En su casa, sí, allá en Phoenix, en el garage. Allá lo mandó la Marcia, vamos a meter para el garage. Muchas gracias por acompañarnos, por vernos por acá a través de la señal de Telemax. Y pues bueno, también a todos los cumpleañeros que la sigan pasando muy requete bien hoy, iniciando la semana con el pie derecho, señores. Acompáñenos el día de hoy, ya lo saben, vamos a tener ahí algunos videos musicales, alguna recopilación de videos de las agrupaciones que nos han estado acompañando, ¿verdad? A lo mejor y son los videos de aniversario. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos obviamente también las más curadas de la semana, entre otras secciones. Así que acompáñenos a toda la gente que ya vino por sus regalos también. Ah, mándenos sí. La foto de la taza, oiga. Si anda cafeceando, sí. Mándenos fotito. Ahí, aquí ya nos está diciendo la productora. Si anda por los boletos de los Tigres del Norte también, mándenos los boletos. Sí. Aquí está, ya recogí los boletos, Beto. Todo. Ya recogí los boletos. Todo. ¡Mande! Lo de los tres, ¿no? ¿Todavía no lo recogen? Si no viene, lo vamos a arreglar otra vez. No quiero venir el lunes, aquí están los boletos, no creo, ¿no? No creo, el sábado seguramente. Bueno, comuníquense con nosotros, ya sea a través de redes sociales, estamos como Telemax Sonora en nuestra página de Facebook para que vayan a seguirnos y también lo pueden hacer a través del WhatsApp, oiga, recuerde. 6624-747757, 6624, que aparece en pantalla, 747757. Para que tenga la oportunidad de comunicarse con nosotros aquí en Qué Show Grupero. ¿De quién tenemos música ahora? Tirin, tirin. Mira. Vámonos con una rolita de unos que estuvieron aquí con nosotros. Ellos son los Rancheros de Sonora. Sonora.
aquellos que estoy mirando. No pierdo más esperanza de llevarlos a mi rancho, aunque son un poco raros, ya se irán acostumbrando. Esa boquita risueña, colorcito de sandía, si Dios me da su licencia, un día tiene que ser mía. Qué bonitos nos veremos cuando me haga compañía. Esa sí es la mujer de mis sueños y deseo tener su encanto. Tiene todo lo que quiero, es bonita y es de rancho. Ya, ya. Bueno, Samarita, saludos, papá. Al rancho San Pedro de Urel. Yo que viví como errante, ya no quiero andar rodando. De mañana en adelante, poco a poco iré cambiando, para ser feliz amante de la que hoy estoy mirando. Ranchero de Sonora, a Rosita Castillo, muy contenta ya cafeceando con la tacita de hecho grupero, ya la que se ganó, tomando el café, ahí disfrutando el programa todos los días, acompañada de su esposo Ramón. Ramón dice, y no habrá manera de otra tacita. Mira, Ramón, así como tú y otras personas tienen la oportunidad en estos momentos de ganarse una taza. ¡Tenemos más tazas! ¡Claro! ¡Tenemos más tazas! 6624-747757. Quiero la taza de aniversario que he hecho grupero. Y pónganos sus datos. Y antes de finalizar el programa, vamos a dar a conocer el nombre de las personas ganadoras. Van a ser tres nada más, ¿eh? Tres tazas, ya sea a través de WhatsApp o a ver si sacamos a lo mejor y algún ganador. Algún ganador también de redes sociales, de la página de Telemax Sonora, claro. Para que vayan también a comentar que quieren la taza de qué show, grupero. Yo también ya, mira, la estrené, me la llevé a la rama. Ah, yo no la he estrenado. Yo no la he estrenado. Mañana la voy a estrenar. Mañana la voy a estrenar. Es más, ahorita. Mañana la estrenas y el viernes nos la traemos y tomamos aquí. Sobre, ya estás. Sobre fly. Ya dijimos. ¿Panecito? La chido pan. ¿Sí? ¿Pan? Sí, para todos. Seguro. Café, pues es lo que quincena. Y estrenar. Voy apartándole el pan para lo que y estrenar la tacita. Como buena productora que eres. Oiga, no, la verdad es que muchas gracias por a todas las personas que nos acompañaron la semana pasada, mucho alboroto. Y ahorita llegamos al set y ya, mire, vacío, ni el grillo estaba cantando aquí. Y los globos que estaban aquí, no, pues. No, hombre, ya se lloraron. ¡Oh! ¡Qué caray! Cantarino en los rurales. ¡Vámonos con música! Aquí tenemos Cheque en Blanco y Judas Ramos. Bailando, bailar pegado. Bailar pegado. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en
bailar es bailar. Cheque en blanco. Es el sentimiento de Judas Ramos. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies un algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Bailar pegado no es bailar, igual que bailas mal con los delfines, corazón con corazón en un solo salón, los bailarines. Es bailar. Yo estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. Grupero, gracias a ustedes que siguen mandando sus mensajes. Buenas tardes, que show grupero. Salud desde Nacozari. Manden salud para Arnulfo Hernández y Rebequita Morales. Gracias. Con mucho gusto, don Arnulfo. Gracias, hasta allá está Nacozari García. Buenas tardes, quiero regalito, dice Dulce María La Taza. Dulce María Córdoba, estás participando. Buenas tardes. Marcó la Rosita, ¿cómo va? La Rosita marcó. Buenas tardes, quiero una taza. Saludos, Jesús Cadena Varela. ¿Estás participando, Jesús? ¿Sale? Rosita Castillo marcó. ¿Qué? Ya dijiste, Beto, quiero mi taza. Jesús Ramón Córdoba del Cid. Ahí está. Ya estás participando. Ya estás participando. Mucha suerte, Ramosito. ¿Qué Órale. Tal? Oye, aquí a las personas atentas, a las personas que ganaron la semana pasada, porque aquí el compa Laza está reportando y dice, ¡ey, no vayan a regalar mi taza! ¿Y a qué horas vas a venir por ella? Sí, no. ¿Cuándo vas a venir por ella si ya ganaste? Pues la taza es tuya. Si no vienes, se va a volver a regalar. Ven por tu taza y te la das para tu casa. Accedes. Dice, todavía no, pues estoy en Tucson. Hágale una fiesta. ¡Ándele! Hágale una fiesta, pues. Allá. Salud para el compa Julio Miranda. Hasta Costa Rica, Sinaloa. Y para Don Cuco, el bola de humo de Gide Hermosillo, Los Viñedos. Ahí le mandamos saludos. Gracias, saluditos por acá rapidísimo. Dice José Luis, buenas saludos, Beto Eilín. ¿Qué recomendación para comer llegando a Hermosillo? Pues depende de la hora. Depende de la hora, sí. Si llegas en la mañana, yo digo que unos taquitos de cabeza. Sí, de barbacoa, de chicharrón, una caguamanta. Ándale. También. Un burrito de carne con chile. Una birria también, de borrego, de rey, de chivastiano, no sé. Ya si llegas en la noche, pues obviamente taquitos de carne asada, sí. Un hot dog. ¿Por qué no? A mediodía también, ¿no? Algo sabroso, unos marisquitos, total. Unos marisquitos, no, no. Hola, buenas tardes, quiero una taza de Josefina Miranda o camiseta. Ok, también tenemos tres camisetas, ¿eh? Tres tazas y tres camisetas. Achille, una de otra es definita de Miranda Navarro, ¿eh? Desde Rancho Bonito. Gracias, Miguel Ángel Martínez Palacio dice, saludos desde Magdalena, Sonora, México, pueblo mágico, tierra de misioneros y grandes peloteros. Los saludo a Miguel Ángel Martínez, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Por acá también mi mami, ma, te mando un beso, qué hermosa mi cochula, dice. Doña, ay, ama, mando un ¿cómo beso. ¿Cómo les fue con, le ayudaron a limpiar a Mayer los chamacos, Por favor, dime, porque yo pele gallo. Qué raro. Si era día del padre, no de la hija. Oye, esto todo muy temprano. Mira, me fui a solear. Fuimos al súper a comprar la carne y todo porque, ay, qué bárbaro. Mira cómo le hace al llanto, a llorar, a llorar al panteón. A llorar a la llorería, Oigan, rapidísimo para todas las empresas, las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, pues bueno, platicarles que si no cuentan con el código de barras aún, pues es momento
de que lo vayan solicitando. Es uno de los principales requisitos que te piden las grandes cadenas comerciales para pertenecer a sus cadenas de proveeduría. Ya sabes que la Secretaría de Economía te está invitando a que obtengas tu código de barras. Para mayor información, aparece la liga aquí en pantalla de su televisor. Si está viéndonos a través de las redes sociales de Telemax Sonora, tome un screenshot por si ocupa más información. https://economiasonora.gob.mx/código-de-barras-2024 para que usted vaya y pida toda la información. Tienes el 31 de agosto para hacerlo. Acércate con ellos, pero qué mejor que irlo haciendo de una vez para que todo esté en orden. Bien, vámonos a la sección Las Más Curadas de la Semana. Muchas gracias a nuestros amigos de la 98.5, la mejor, ¿verdad? Por proporcionarnos esa lista de éxitos, cómo se ha comportado la música regional mexicana, aquí en Hermosillo, quiénes entran, quiénes salen. Y en la quinta posición tenemos al Grupo Firme, El Beneficio de la Duda, se llama esto. No me merezco el beneficio de la duda, más lo voy a agradecer, si acaso un día me lo regalas. Tú y yo no estamos para estar sufriendo por estupideces, nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas. Y no quisiera que me malinterpretaras, pero a los dos nos conviene que le demos. ¡Ey! ¿Qué tal, Edwin Case? Se me figura así, como que muy llegadora la canción esta. Sí, le puso así mucha enjundia. Mucho beneficio a la duda. Oigan, bueno, vámonos a la cuarta posición. En esta semana se incorpora también, y lo decíamos anteriormente, Beto, esta canción que acaban de estrenar, ¿verdad? Tus poderosísimos Tigres del Norte. Ya se van a presentar próximamente por acá en Hermosillo. Así que vámonos al cuarto lugar con esto que se llama Aquí Mando Yo. Lo que un día estuvo firme se empezó a desmoronar. Aquí mando yo. Ya veníamos de la tienda cuando tú ibas por el pan. Hay que aceptar la... Ahí están los jefes de jefes. Los Tiger en la cuarta posición, aquí mando yo. Y bueno, la tercera posición, otra de las agrupaciones también muy queridas acá en Hermosillo, Grupo Pesado. En la tercera posición esta semana, se llama así, Llegaste Tarde. Porque llegaste tarde, cuando libertad no tengo para amarte, cuando no me queda tiempo para darte todo lo que tú mereces sin esconder nuestro amor. Porque llegaste tarde, me está matando corazón sentirme vivo. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cuánto sentimiento en las canciones que traemos, fíjate, esta muy semana? Buena canción, ¿eh? La Llegaste Tarde con Pesado, ¿eh? Muy bonita, y sobre todo que también, pues sabemos que Pesado es una de las agrupaciones, como bien lo dices, muy queridas por acá, pero también que canción que tienen a promocionar, canción, sencillo, disco que sacan, pues bueno, también sigue siendo un éxito y por supuesto muy querido por todos sus fanses. En el segundo lugar se incorpora en esta lista de popularidad. Hablamos de Edel Muñoz junto con Cani García. Esto que se llama Llorar por Ella. Corazón, corazón, hay que llorar por ella. Ni el sabor de su boca se olvida con una botella. Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella. Que la vida da vueltas, quién sabe, y de pronto regresa. Y es que la verdad, no tengo dignidad. Ahí está la segunda posición, y bueno, también uno que tiene la quinta posición y también tiene un tema en la primera posición es el Grupo Firme, pero en esta ocasión haciendo un acompañamiento con Thalía, y esto se llama Te Va a Doler. Si a ti no te duele, pues a mí menos. Y estar sin
14 días. ¡Guapa, Thalía Sol! Oye, ¿sabías que dicen que Thalía hizo un comentario porque probablemente Shakira vuelva a ser la canción del Mundial o de los Panamericanos ahora 2024, si no me equivoco? Ah, bueno, hizo la del Mundial. Ajá. Entonces dicen que Thalía salió a decir que sí, ¿por qué no se fijaban también en otras mujeres? Que Shakira ya había lanzado, ¿te acuerdas del Waka Waka? Pero le envidio, oye. Oye, me dijo, pues también hay más. Caray. Y que dijo, quería cantar la de Marimar. Ahí está. Vamos a hacer un corte, regresamos. Esto es ¿Qué Show? ¡Grupero! El sol se ha levantado por menguante. Lunes de mover la canilla. Bailemos en el San Juan. Baila la, baila la, baila la minera. Baila la, baila la. Tenemos saluditos. Baila la caragana. Hola, ¿cómo estás, Aileen y Beto? Muchas gracias. Ya fui por mi camiseta, gracias. Manuelito Lara, gracias. Ya vino póntela por la camiseta. Póntela. Y no te la quites. Y nos mandas, y nos mandas una foto. Sí, sale. Póngasela. Buenas tardes, quiero una taza. Soy Cruz Elena Salido. Quiero una taza. Muy bien, Cruz Elena. Está participando. Antes de finalizar el programa, vamos a dar a conocer el nombre de la persona que sale, o las personas, tres de camiseta y tres de taza. Saludos hasta Columbus, Nebraska, familia Mejía Castañeda, extrañando Sonora. Ernesto, te mandamos un saludote hasta allá, hasta Columbus, Nebraska. Gracias por vernos, por seguirnos. Aquí estamos, desde Hermosillo. Muchas gracias. Gracias. Ernesto Mejía. Acá en Facebook, dice por acá, Jorge Méndez, saludos y bendiciones, mi compa Beto. Gracias. Y Aileen, felicidades, ánimo fierro, machuca, ya saben, como todos los días. Muchísimas gracias al señor Esteban Sesma también, que como todos los días nos ve aquí a través de la señal de Telemax. Muchísimas gracias por estarnos viendo todos los días, que no se pierde el programa. Muy atento desde que inicia, ni un minuto se pierde hasta que se acaba. Nuevamente le reiteramos la invitación de que nos ponga su nombre en la participación para la taza o la camiseta, porque hay algunos que nos mandan saludos de Guaymas, quiero una camiseta, una taza, pero no ponen el nombre para poder a ustedes anotarlos y estar pendientes de este programa. Así que muchas gracias, Beto. Saludito para mi papá Ariel. Ok, perfecto, muy bien. A Camila y Ariel le mandamos un saludo enorme. Muchas gracias por estar pendientes de aquí de Qué Show Grupero. Ándale, alguien está marcando por acá. No, no lo voy a contestar, ¿eh? No, márquelo. No, luego, cállate la boca. Una vez contestamos y mire, se dieron lijo, oiga, para estar Marky Mark. Sí, saludos para mis primos Melisa Arellanes y Jorgito Arellanes, que están viendo y están bailando. Ándale, ¿qué tal, pues, qué bueno. Y muchas hablando, gracias. Hablando de bailado, oiga, ¿por qué es inicio de semana? Ya sabe que si a lo mejor usted tuvo pachanga el fin de semana, pueden enviarnos sus videos para meterlos aquí en la sección de Así se baila en Sonora. Así que si usted tiene algún videito ahí de la familia, el merequetengue, alguna, ¿cómo les fue a la mejor? ¿Cómo bailó? El papá, ¿no? Cuando, dándose los pasitos prohibidos, domingueros, del Día del Padre. ¿De qué? ¿Cómo les fue las fiestas de la vendimia, oiga? Si se fue por allá, ¿dónde andaba? ¿Así andaba bailando tú ayer? Ay, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues así bailo. ¿Y qué tiene? La idea era pasárnoslas a gusto, pues así nos la pasamos ayer el Día del Padre. Sí, no lo dudo. Ya el te he dicho ya que hagas coreografía. En el interior. Ya te he dicho ya que era. Hello. Mira, va a decirla. Ah, no, la Gilda dijo que no cantaras. Por eso mismo. Mejor baila. Para que no se apunte la compañera Gilda Valenzuela. Vámonos con esta sección para seguir bailando y disfrutando. Así se baila en Sonora. Thank you.
prohibido. Mira, no, no. Risueño uno y que le ponga la música. ¿Qué caray? Mira, mamá. Ande. Para limpiar soy buena también y para hacer comida y para lavar los platos. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Eh? Pura tiradera, no te digo nada, papá. Cállate la boca. Estás centrado, vato. ¡Vámonos, música! Un tema que grabaron la Tambora de Prez y Oscar Calín. Esto se llama El Jardín Olvidado. Llena de Sonora, la Tambora Ritmo. Oigan, bueno, recordándoles que tenemos tres tazas y tres camisetas del aniversario de Quecho Group, pero mándenos sus datos completos, su nombre completo y su colonia. Ahorita ya en el siguiente bloque vamos a dar a conocer a los seis ganadores. Por acá nos manda un mensajito, dice, saludos Beto, para una admiradora, Alejandra Medina. Ay, saludo para ella. Dale, saluditos, muchísimas gracias. Manuelito Lara ya nos mandó la foto con su camiseta bien puesta del aniversario de Quecho Grupero. Dice, por acá quiero una tacita, Francisco Yesca. Muy bien, Francisco, ya estás participando. Saludos desde Empalme, dice, nos ven por acá. Muchas gracias. Hola, hola, soy la señora Jesús María que Cuadras. Dice, me gusta mucho su programa. Gracias. Si me pueden regalar una taza. Ya está participando también, preciosa. Muchísimas gracias, Beto Ailín. Buenas tardes, quiero una taza, Alfonso Félix Guevara.
Ok, también ya están participando. Hola, hola. Buenas tardes, muchachos. Para participar en una camiseta y taza, a Antonio Suárez, ¿va a ser una o la otra? No, sí, está una cosa o la otra. Sí, no, abrazado. Me da buenas tardes, por favor, también. ¿Quieren camiseta de aniversario? Ay, mira, aquí están marcando al Quecho Grupero. Han de pensar que no estamos en vivo. ¿Qué onda, eh? Calmado, estamos completamente en vivo, ¿eh? Buenas tardes y saludos para la raza del el trigo de Corodepe. Y le quiero participar, dice, para una camiseta de parte de Rolando Valdés. Codorepe. ¿Codorepe? ¿Dónde, sí, dónde, sí, dónde sí, queda? Sí. Hace rato que no lo escuchaba, ¿eh? Yo nunca lo había escuchado, ¿no? La ¿eh? No, ¿eh? Aquí cerquita. ¿A poco? Sí, ¿qué, ¿es como un ejido pueblo o qué? Sí, más o menos. Órale, órale, bueno, saluditos. Chico Lío, Codorete, un saludo a la gente de Codorete. Gracias, Beto. Soy José Antonio Cano. Quiero participar para la camiseta desde la colonia Hacienda del Flor. Ya están participando. Muy buenas tardes. Rapidísimo, dice por acá. Soy el Pit. Un saludo para Querobabi y para ustedes también. Eso, gracias. Para una taza, nos dicen por acá. Buenas tardes. Dice por acá. A ver, buenas tardes. Saludos para Isabel Ornelas. De Banamichi y Alemeño, dice, de Coahuila, para participar en los regalos. Jesús González Ornelas, de la colonia Santa Isabel, y para una taza. Pues ya está participando también. Oiga, ahorita en el siguiente bloque vamos a dar a conocer a los ganadores ya. Así que mucha suerte para todos. Y si usted quiere hacer algún proyecto en su casa, en su oficina, en el negocio, ahí está Proconsa. Usted construye, remodela, repare o haga alguna mejora, ahí está Proconsa. Y dele color a tu espacio con 15% de descuento en la línea de pintura Easy Care a base de agua. Bien pegadito, bien seguro. 6 bultos de base Quad Cemix y llévate una flota de regalo. Así que llévate pagando todo esto con crédito Coppel, crédito Mejoravit, o también puedes utilizar tus vale todo en las sucursales de Proconsa, ya sea en la de Progreso, entre Reforma y Piña, allá en la colonia Villa del Cortés, o en Quiroga, esquina con Abajoa, frente al Panteón. Ahí está Proconsa. Construye, remodela, mejora y repara para todos tus proyectos. Ahí está Proconsa. Mira, ay, te iba a estornudar, traía un estornudo. Estornuda. Espérate, estornuda. Pues, venga, venga, úchila. No, ya úchila. Se me fue. Lo espantaste. Ay, yo aquí estoy espantando yo. Oye, fíjate, me llamó la atención ahorita. ¿Qué pasó? A ver, dime, voy a sentar. En la lista de las más, de las más curadas, ajá. Me llama la atención porque el quinto lugar está Firme. Ajá. Y el cuarto lugar entrándolo luego los Tigres del Norte. Y por ahí se menciona que la letra de la canción como que va una jiribilla para el grupo Firme. Escuché yo también esos rumores. Dicen que va como con jique. Y no nomás para Firme, ¿no? Sino para otras agrupaciones como que qué ole, qué ole. Que así va más o menos la jiribilla que trae la canción. Fíjate que el otro día estábamos ahí en la radio y le estábamos poniendo atención a la letra, ¿no? De la canción. Y sí se escucha así como que a lo mejor y dedicada, que a quien le quede el chaleco. Al que le quede el chaleco. Algunas agrupaciones que como que a lo mejor y se sienten que ya se ganaron todo el mundo. Pero, y que pierden el piso. Sí, lamentablemente sí. Eso pasa. ¿Por qué no, no cualquier agrupación o no cualquier artista se mantiene tantos años en el gusto del público? No sabemos si estos artistas que están ahorita en esas generaciones vayan a durar tanta trayectoria, por ejemplo. Como sí, Tigre, efectivamente, ¿no? Como lo ha hecho Tigre del Norte a lo largo de casi 50 años de la agrupación, y que se mantiene en el gusto de muchísima gente y de nuevas generaciones también, con canciones que fueron éxito hace 30, 40 años, los chamacos la siguen cantando. Sí, entonces, sí. Eso es bueno. Si hay rueda de prensa para la presentación de Tigre del Norte, tenlo por seguro que alguien le va a soltar alguien la pregunta. Va a preguntar. Va a preguntar. Que sí, a lo mejor, ¿y cuál es haber sido el afán de la letra de esa canción? Porque sí, algo debe haber ido. Está muy. Claro. Está como que derecha a la flecha, la verdad. Porque aquí mando yo. Órale. Vámonos, ¿qué tenemos de música? Vámonos. Pero Yala, ¿y esto se llama? Se llama. Aquí vamos a ver. Venga, Pero Yala. No vale la pena nada, te ha pagado con traición la que creías tu amada. Así se está usando hoy en las cosas del amor. Actualízate, por Dios, hazte en eso, sí, Señor. Te lo digo una vez más, no vale la pena nada, hay que seguir como vas. Que sea marcha forzada,
hay que seguir el compás y aprenderse la tonada. Verás la felicidad, con el tiempo da la cara. Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado. Te voy a garantizar el éxito en otro lado. Hay que cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz. Eres un afortunado. Hay que olvidar ese amor que tanto daño causara. Hay que aguantar el dolor al mal tiempo, buena cara. Hay que aprender a sufrir y aprenderás a vivir en este mundo sin nada. Hay que seguir el compás y aprenderse la tonada. Verán la felicidad, con el tiempo da la cara. Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado. Te voy a garantizar el éxito en otro lado. Hay que cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz. Eres un afortunado. Hay que olvidar ese amor que tanto daño causara. Hay que aguantar el dolor al mal tiempo, buena cara. Hay que aprender a sufrir y aprenderás a vivir en este mundo sin nada. Allá va, volando una y con otra. Ahí ahorita dice que salió volando. Este pasó en la garganta, tranquila. Bueno, tenemos ganadores de tazas y camisetas, ganadores y ganadoras. Vámonos con las tazas. Jesús González Ornelas. Jesús González Ornelas. También Carmen Lucía Córdoba Álvarez son ganadores de taza. Y otra tacita es Cruz Elena Salido. ¿Sí? Repito, los ganadores de taza. Jesús González Ornelas, Carmen Lucía Córdoba Álvarez y Cruz Elena Salido, ganadores de tazas. Muchas gracias. Las camisetas, José Antonio Cano, Pepe Toño, oye, Pepe Toño, Pepe Toño Cano, José Cruz Torres García también lleva camiseta, y Magdaleno Aragón Barraza son los ganadores de tazas y camisetas. ¡Ey! Ahí está. Muchísimas gracias. Recuerden que tienen que venir acá a las instalaciones de Telemax en horario de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde para que vengan por sus regalitos. Por favor, vengan, porque si no se van a volver a regalar. Y los que ya ganaron, vengan por sus regalos también, ¿eh? Seguro. Gracias. Nos vamos. Tengan excelente semana. ¡Hasta mañana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí le presentamos algo rítmico, sabroso. Esencia Reyes del Pueblo y el Contacto Norte. Se llama Coronado. ¡Hágale bonito! Una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Estamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Estamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Estamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Coronao, 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 nao, nao. Coronao, 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 nao, nao. Andamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Estamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Estamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Estamos rulete en una camioneta, recogimos la vaina que llegó a la avioneta. Coronao, 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 coronao.
recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta y no una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta y no una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruleta y no una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos ruleta y en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos ruleta y en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos ruleta y en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. El bulto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto. La maleta y el bulto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto. La maleta y el bulto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto. La maleta y el bulto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto, métalo en el cuarto. Coronao, 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 no, no, coronao, 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 no, no.